Muy buenas, amigos. Bueno, hoy ni un minuto de retraso, Las 22 en punto, hora española. Confirmarme si se me escucha bien, porque estoy haciendo pruebas con una tarjeta de sonido. Fran López, muy buenas. Alexandru Chertes, un saludo. Josué, muy buenas. Carlos Daniel, un saludo. Etienne Torres, muy buenas. Dano 27, Ferrer, un saludo. Bueno, qué barbaridad lo que está haciendo. Vale, Etienne, me lo confirmas. Gracias. Lo que está haciendo Bitcoin, tremendo, ¿eh? Vamos a, antes de pasar a BinX, tengo BinX aquí preparado. Bueno, con cuatro gráficas, ¿vale? Lo que vamos a hacer para que no tenga problemas como el otro día, lo que voy a hacer es analizar aquí, ¿vale? Si me lo permite, hasta que empecemos a operar. En el momento que empecemos a operar, nos vamos aquí a tradear ahora y cerramos el cuadrito este. Pero mientras estemos analizando sin entrar, ¿vale? Pues aquí podemos analizar varias monedas sin tener que ir añadiendo a favoritos y entrando, saliendo, ¿vale? Lo podemos ver de un solo vistazo todo. Berenjo, un saludo. Desde Chile, David Ortiz. Javier Pineda, se escucha bien, vale, vale, muy bien. Alexandru, un saludo. Cricket, un saludo. Patricio G, se escucha fuerte y claro como BTC. Eduardo Verdac, muy buenas a todos, muy buenas. Ikuminara, un saludo. Yuri Valdés o Valdés desde Miami. Es que yo me apellido Valdés. No sé si tú eres Valdés o Valdés. Desde Miami nos saludas. Un saludo. Marcos Francini desde Brasil. Tito Peley desde Venezuela. Desde Chile, Sergio Correa. Bueno, vamos a ir empezando, ¿eh? Tenemos aquí en TradingView la gráfica de Bitcoin en gráfico diario, ¿vale? Porque quiero mostrar algunos análisis que he hecho, ¿vale? Porque siempre está bien. Yo soy el primero que digo que la opinión de uno o la de dos o la de tres analistas no cuenta. De hecho, yo no soy analista, ¿vale? Yo me hago mis propios análisis para hacer trading, ¿vale? Pero ya está, no, ni soy analista, ni soy economista, ni nada por el estilo. Pero bueno, yo os voy a poner mi planteamiento y lo que veo y lo que pienso, ¿vale? Bueno, de hecho, lo primero, esto es algo que ya hemos pasado por ello. De hecho, hubo un retroceso también de un 40% y pico. Y os lo voy a mostrar con esto y después pasamos a ver las zonas fuertes que también son muy interesantes. Los que seguís el mercado, bueno, desde después de noviembre, sabéis que después de noviembre hubo una caída. Bueno, toda la caída hasta... No, ¿dónde estamos? A ver. Sí, vale. Hasta enero, pero después nos recuperamos otra vez hasta los 47.000 antes de seguir cayendo, ¿vale? Vamos a mirar cuánto hay desde este punto mínimo que habíamos caído hasta aquí, que fue un retroceso, ¿vale? Que todo el mundo se pensaba ya to the moon, ¿vale? Habíamos dejado aquí arriba los 67.000. Tuvimos toda esta caída en dos meses y este fue un retroceso muy fuerte que la gente ya se pensaba que nos íbamos a la luna. Veamos de cuánto fue. Si cogemos el medidor y nos ponemos en el punto más bajo, donde ya empezamos a retroceder, lógicamente con sus impulsos y con sus retrocesos, ¿vale? Pues estamos hablando de un 40 y...
44,98%. Bueno, o 45 más o menos. Por ahí baila, ¿vale? Vamos a dejarlo un 45%. Ahí lo tenéis. Un 45% y después seguido cayendo. Vamos a ver también la duración. Importante, la duración. Pues esto nos llevó desde el 21 de enero hasta aquí arriba, hasta el 5 de marzo. O sea que estamos hablando 21 de enero, esos 10 días de enero más el mes entero de febrero. Vamos a dejarlo en un mes. Bueno, un mes y 10 días o un mes y 15 días. Un mes y 15 días de retroceso. Vale. Acordaros, 40 y pico por ciento. Una aproximación. Vamos a ver lo que está haciendo aquí el precio ahora y hasta dónde podría ir, porque he marcado aquí unas zonas. De hecho, esta zona donde estamos ahora es muy importante. Tenemos aquí este mínimo anterior. Si marcamos aquí, vale, vemos que fuimos dejando. Este es un máximo, máximo decreciente, máximo decreciente, ¿vale? Y ahora mirad dónde estamos. Estamos justo a la par. Todavía no ha roto esa zona, ¿vale? Todavía no la ha roto. Pero aunque la rompiera, vamos a ver, como os comentaba, vamos a coger la regla esta otra vez. Vamos a irnos desde los mínimos, que son los 15, ahí está, 15.500 o 15.400. Bueno, da igual trazar desde aquí que desde donde ha empezado ahora mismo la corrección esta, vamos, la subida esta. Vamos a coger desde los mínimos. Igual nos da, ¿eh? De hecho, podemos analizarlo de las dos maneras y sacar diferentes conclusiones. Vale, llevamos ahora mismo un 36% de subida desde los mínimos, ¿eh? Desde los mínimos. Por eso digo que es también bueno comprobarlo también, no solo desde los mínimos, sino desde donde empezó la subida. Vale, desde los mínimos. Fijaros en este punto. Un 45%, que es esta línea morada que he marcado. Mirar esta zona, lo que nos indica. Mirar este punto. Viene justamente el mismo porcentaje. Cuando subimos hasta los 47.000, es el mismo porcentaje de retroceso en este caso. Si es que seguimos pensando que la tendencia sigue siendo bajista, porque todavía, aunque hemos roto zonas importantes, ¿vale? Como es esta, pero es que esto era un rango también un poco absurdo, pero es que esta subida también es absurda. Fijaros en toda la gráfica, porque esto no es normal, esto no es normal. Es producto manipulado porque una subida orgánica tiene que tener retrocesos, ¿vale? Y aquí es que no hay nada. Todo aquel movimiento que veáis que no tenga retrocesos, siempre es por algo. Aquí pasó algo, siempre pasó algo, ¿vale? Y aquí es que no hay, bueno, la única noticia, la última noticia esta de lo del IPC o lo de los datos de inflación. Pero da igual, mira, nos lleva a esta zona. Vamos a dejar un poco de lado el tema macro, el tema noticias, y vamos a mirar el análisis técnico, ¿vale? Nos lleva, si retrocedemos otra vez lo mismo, un 45%, nos lleva a esta zona. Una zona que si la marcamos aquí actuó de soporte. Aquí tenemos también este punto, ¿vale? Pero eso no queda ahí todavía, ¿vale? Porque en caso, ya os lo voy a decir, en caso, a ver si carga, un segundo, ¿vale? De que rompiera esta zona, mirar todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Mirar todo esto. Normalmente si, a ver, yo no, sabéis que no opero order block, ni vacíos de liquidez, ni nada de esto, pero ¿quién nos dice que no podría venir a buscar aquí y después seguir bajando? O mirad, aquí por ejemplo, esta ya la tomó, todo esto. Esto ya está tomado. Ahora veamos aquí a ver si consolida o lo que hace. Pero tenemos importantes esta zona, tenemos esta otra zona, es importante también. Pero después la más importante es esta. Esto, tomándolo como soporte, sería este área. Si lo tomamos como order block, por ejemplo, que yo ya sabéis que yo no pedo order block, pero en ese caso... ya sabéis que escoger la última vela
por ejemplo, alcista anterior a la caída, ¿vale? Que sería este tramo. Vamos a ver. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Este tramo. He cogido la vela verde esta que está aquí. Y este tramo sería de los 29 a los 31. Vale, yo no sé si alguien más se ha fijado en este tipo de análisis, en gráfico diario, ¿vale? Pero hasta que no rompamos esta zona, no podemos decir que estamos alcistas. ¿Vale? A ver, aquí llevamos unos cuantos días consecutivos subiendo y la gente ya está hablando ya de un cambio de tendencia y yo no lo veo todavía. No lo veo. Es que todavía no hemos roto el mínimo anterior en gráfico diario. En gráfico diario hablo, ¿eh? Mirad dónde está el mínimo anterior. Vale, y ahí estamos ahora mismo. Ahí estamos. Los demás, si fueron en caída, ¿vale? Se ve que son decrecientes. Pero este, por ejemplo, está igual. ¿Me explico? Fijaros bien en estas zonas porque son interesantes, ¿eh? Sobre todo a mí me preocupa mucho esto. Toda esta caída es la que más me preocupa porque aquí arriba es fácil que venga a buscar, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues este es mi humilde análisis, ¿vale? Como ya os digo, yo ni me dedico a analizar el mercado, hago mis propios análisis para hacer trading y mucho menos, pues bueno, me hace falta analizar en gráfico diario por el simple motivo de que para hacer trading yo no hago trading en gráfico diario. Pero bueno, ahí está para el que quiera, pues bueno, coger algunos pequeños tips de lo que está pasando, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Y de lo que puede pasar, por pasar, pues de momento hay que ir viendo las zonas que se van rompiendo. Aquí, por ejemplo, si alargamos un poco esto, vemos que está consolidando. No, no está rompiendo, está consolidando por el momento. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro velas consolidando. El análisis es el mismo que si me voy a 15 minutos para hacer trading, ¿vale? Yo me baso en lo mismo, en las zonas de soporte, resistencia, tendencias, canales, cuñas, ¿vale? Análisis técnico, sin más. Bien, ahora sí, nos vamos a 5 minutos para ir arrancando, ¿vale? Vamos a colocar esto un poco curioso. Y vamos a ir dándole caña al indicador. Vamos a activarlo, por cierto, porque lo he ocultado para que no nos molestase ahora mientras veíamos lo que estaba haciendo Bitcoin. Vale, ya tenemos esto un poco más curioso, el volumen. Creo que hice bien en poner aquí arriba el letrerito este, porque así podemos ver, tenemos más limpio todo esto aquí abajo, ¿eh? Siempre tiene que estar pendiente de si veis bien o no lo veis bien. Y ahora sé que sí se ve. Vale, ahí lo tenemos, el volumen. Vale, esto ponerlo un poco siempre. Recordad que si lo tenéis así, no veis nada. Os va a aparecer el volumen pequeño y igual estáis equivocados. Hay que darle aquí con el ratón, aquí, ¿vale? Aumentáis ahí, porque aquí sí se ven las barras grandes. Vale, sí se ven. Bien, vamos a ir aquí, vamos a ir directamente a darle al play en 5 minutos y vamos a ver, ahora parece que está ahí medianamente tranquilo, pero si nos deja hacer un par de operaciones, ya nos damos por satisfechos. Según nos vayan apareciendo por ahí monedas para analizar. Epa, mira, si primero hablo, pues a ver si tengo alguna aquí de estas. Vale, vale, es que el link la tengo aquí. Así que el link la puedo analizar aquí ya directamente. Genial. Vamos con link. Estocástico abajo. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, primero vamos a ver cómo ha sido esa rotura. Vale, estoy con link aquí abajo, ¿vale? Abajo a la derecha. Bien, está ahí
despertando ahí una vela. Vamos a ver si la zona nos convence o no nos convence. Resistencia. Sí. Mirad, resistencia. Ahora soporte. Genial. Vamos a ver si la podemos cazar. Si nos da tiempo, ¿eh? Ya sabéis que si no nos da tiempo, lo esperamos a otro. No pasa nada. Ya veis que además nos han entrado aquí un montón de ellas. Que, bueno, no quiere decir que las vayamos a coger todas, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a alargar esto un poco porque... Ahí está bien. Bien, la zona es buena. Como os digo, era una zona. Es una zona. Vamos, es que es la zona más importante que tenemos, ¿eh? Estocástico abajo. No sé yo si nos dará tiempo a entrar. Aunque ya está subiendo. Necesitamos un retroceso urgente. Necesitamos que esa vela verde baje para poder entrar. Vamos a ver, preparamos todo. Vamos a esperar si puede bajar un poco más todavía. Ahí, venga, vamos a cogerla ahí. Que nos ha dejado un poco de mecha. Vale, os explico un poco, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para las personas que no sabéis lo que estoy haciendo, tenéis en la descripción de este vídeo y de todos los directos dos vídeos, ¿vale? Que tenéis que ver. Bueno, vamos a ver primero el soporte y la resistencia y después vamos a ver abajo, ¿eh? Pero bueno, primero tenéis que mirar esto, ¿vale? Volumen, mirar. Volumen pequeñito, ¿vale? Así que en el volumen nada, no tenemos ningún problema como aquí, ¿vale? No hay ninguna barra aquí que nos diga, epa, cuidado. Estocástico lo tenemos abajo también, así que genial también. Vamos a ver, nos apartamos un poco. Vamos a mirar qué zonas de peligro tenemos por ahí. Y ahora mismo así, a la vista. Vamos a ver si nos deja. Vamos a ver si nos deja. Mover esto. Bien, vamos a marcar primero esta zona. Tranquilos, que aunque me aleje un poco ahora, es porque estoy viendo aquí mucha volatilidad. No pasa nada. Zona de peligro. Eso era lo que yo quería mirar. Tenemos aquí esta zona. Que coincide justamente donde ha quedado la mecha. Vamos a pasar a verlo ahora, tranquilos. A ver. Genial, vale. Fijaros bien, zona de soporte, zona de resistencia. Y justamente esta vela ha venido a tocar esta zona y se ha dado la vuelta otra vez para arriba. Vale, hasta ahí creo que claro, ¿no? Por eso yo me he apartado. Me he apartado porque aquí nos podría hacer un... movimiento de estos relámpago y sacarnos fuera, ¿vale? Ahora sí, ahora ya voy a corregir un poco el stop loss. Ahí, un poco, ¿vale? Ya estamos fuera de, digamos, del movimiento de peligro, ¿no? Y muy cerca ya de entrar en la zona de take profit. Vamos a acercar el take profit. Take profit aquí depende de lo que queráis, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, hacer una técnica de scalping, os colocáis aquí, tomáis un poco de ganancias y ya está. Si queréis hacer una operación de trading, en este caso yo creo que la zona más interesante, vamos a dejar este máximo y nos vamos a centrar mejor en esto, en esta zona. Aquí el precio es muy fácil que se venga a chocar con esto si se da la vuelta, ¿vale?
hay que dejar la operación que se desarrolle, ya sabéis, ¿vale? Que esto puede ir de unos minutos a horas, no sabemos. Mientras tanto, vamos a ver... Uf, esto se complica, ¿eh? Vamos a cerrar y esperar a que actualice de nuevo, porque ya sabéis que cuando nos arroja muchas así, no es bueno. Y todas en long. Es que está habiendo una rotura. Mirad que Bitcoin también ha dejado el mismo movimiento. Mirad la mecha. Ha hecho una operación aquí de estas típicas. En 5 minutos, ¿eh? Esto si estamos en otro gráfico ni lo vemos. En un gráfico, vamos, me refiero a un gráfico de una hora o de 4 horas, eso no lo vemos. Hoy no es el día más propicio para hacer trading tampoco, ¿vale? Porque ya veis, mirar, ¿eh? No es el día más propicio para hacer trading. De hecho, yo siempre lo digo, si fallamos la primera operación, ya no abrimos más, ¿vale? Porque tenemos por ahí un día que abrimos dos o tres operaciones y el mercado estaba pues muy parecido a como está hoy, ¿vale? Estaba así. La pantalla llena porque, había movimientos muy fuertes de volatilidad y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? De momento se está respetando esta zona. De hecho, no es que se esté respetando, es que ha sido rechazada. Ya lo veis que ha sido rechazada. Y esta vela, veremos a ver, pero esta segunda vela, si la rechaza, ya es la segunda. No hay nada dicho todavía. Lo que sí me gusta de esta operación, aunque ahora mismo estemos en negativo, es que el volumen, vemos que es un volumen pequeñito. Vale. Además todo esto, no solo ahora, sino ya desde atrás, desde las 9 de la mañana. El último movimiento fuerte fue a las 9 de la mañana, ¿vale? Que hubo ahí una tremenda limpieza, bajada y subida, algo muy típico también. Y bueno, podíamos estar ante otra, no os digo que no. Si es que estamos ante una, lo vamos a saber rápido. Porque esto hace así. Limpia, nos limpia el stop y se va para arriba. Por el momento. Si nos limpia esa posición, no nos importa, ¿vale? Estamos arriesgando muy poquito. Y nos lo podemos permitir, ¿vale? Llevamos, un montón de tiempo sin fallar una sola operación. Vamos a ver lo que hace, si se da la vuelta, si no se da la vuelta. A ver lo que hace. Por el momento, ya os digo, hay dos cosas que me gustan. Una es que está justamente en esta zona, ¿vale? De hecho, si rompe esta zona y baja... Debería de bajar todo también, Bitcoin, y haber un retroceso importante. Y de momento, tampoco lo está viendo tan importante. Seguimos por encima de los 21.000. Vale, casi 21.200. Es que sí que hemos bajado un poco, pero bueno, a ver. De hecho, cuando hay movimientos así... tantas velas rojas, se espera ya una vela de una, es que solo necesitamos una. Nosotros en este caso necesitamos solo una vela. Lo que os comentaba, esto está con nosotros, el soporte está con nosotros, soporte y resistencia, no os olvidar. Mirad, ya se está dando un poco la vuelta, ya está entrando en positivo la vela, soporte y resistencia, la misma zona. Por otra parte, volumen pequeñito. Por otra parte, estocástico en la parte baja y con intención de reingresar dentro del canal, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que solamente es tener un poco de paciencia, a no ser de que haya un tipo de movimiento o de manipulación como este.
Vale, bueno, o como este. Con que sea como este, ya nos saca fuera de la operación. A ver. Bueno, vamos a dejar que la operación se vaya desarrollando y que sea pues lo que tenga que ser. Mientras tanto, os voy a leer por aquí, que ahora parece que ya está el chat cargado, ahora sí. Es que hoy empecé a las 10 en punto. Siempre a veces me retraso 5 minutos, más que nada para pues, aquellas personas que andan así un poco a contrarreloj, para que les dé tiempo a entrar. Vamos a ver dónde estamos, que os leo un poco mientras se desarrolla la operación. Porque de momento, ya os digo, mirar cómo está. Ahora mismo no voy a abrir más, ahora mismo, Después, dentro de media hora, no lo sé. De momento tenemos una operación abierta, vamos a continuar con ella. A ver cómo acontece, ¿vale? Estamos preparados para asumir esta pérdida, ¿vale? Así que no pasa nada. No lo voy a mover de aquí, de hecho, el stop loss. Si lo tocamos, mala suerte. Si entramos en la zona de profit y podemos rascar algo, pues bienvenido sea, ¿vale? Como os digo, llevamos una muy buena racha, así que no pasa nada. Vale, Sergio Correa desde Chile, un saludo. Extractor 87 desde España. Desde Ecuador, Cripto Inversión, un saludo. Yuri, un saludo. Rafael Molina desde Miami. Josué Velázquez desde México. Desde Cuba. Giovanni del Toro Montoya, un saludo. Carlos Chegüe desde Teruel. Iluminaca Fernández tira una línea de máximos en Bitcoin. Que venga desde los máximos de 2 semanas y verás. Bueno, no entiendo muy bien lo que me dices, pero de todas formas, análisis hay a patadas. Yo tengo una... De hecho, bueno, ya veis, habéis visto la visión que tengo yo y lo que puede pasar, pero... Como ya sabéis, hay personas con mentalidad alcista, otras con mentalidad bajista... Yo la verdad que a mí ni fu ni fa, no tengo mentalidad bajista ni mentalidad alcista. Yo creo que esto va a bajar otra vez. Yo creo que sí, ¿vale? Otra cosa es que se lleve un mes por aquí, por estos precios, o que incluso llegue a los 25.000 o 27.000 o qué sé yo, o a los 30.000. Ahora ya, si pasamos de los 30.000 ya la cosa cambia mucho, ¿vale? Ahí hay una zona ahí muy importante. Elsa Fernández, muy buenas. Orlando Zapata, un saludo. Icuminara Fernández, noticia de hoy, es que los mayores bancos de Estados Unidos van a aconsejar a los clientes a comprar Bitcoin. Elsa Fernández, ¿crees que seguiremos subiendo o haremos un rango? Pues bueno, en el diario ya parece que está la cosa como consolidando, ¿vale? Está consolidando y es que estamos ahora mismo en un punto clave. Mirad, Elsa, creo que te acabas de unir además. Vale, aquí los estábamos mirando en el gráfico diario. Nada, muy rápidamente te lo enseño porque esto está al principio del vídeo, pero nada, muy fácil. Mira, vale, la estructura todavía no se ha roto. Está haciendo suelo aquí, pero no se ha roto.
la estructura. De momento, de momento. Si rompe este punto, ya, cuidado, porque ya nos vamos a niveles superiores. Pero aunque lleguemos aquí, bueno, está explicado al principio del vídeo, ¿vale? Más que nada para no entretenerme ahora con eso. Pero Elsa, mírate después los primeros minutos del vídeo. Los primeros 10 minutos o así. Hice ahí un pequeño análisis en gráfico de... en gráfico diario. Bueno. Y suelo como lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo. ¿Vale? Mientras no rompa esa zona, pues nada. Una, dos, tres, cuatro velas. En la misma zona, apoyándose. Apoyándose aquí. Veremos a ver. Edwin Quintana, desde Bogotá. Cristian Ariel, muy buenas. Elsa Fernández, está muerto el mercado hoy porque es festivo. Bueno, tanto como muerto. Tanto como muerto. Vamos a irnos a 5 minutos otra vez. Tanto como muerto, no. La volatilidad se nota, sobre todo para hacer trading. Uf, ya te digo que sí se nota. Se nota, se nota. Mirad qué bandazos. Mirad qué bandazos, eh. Bandazo, 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 el que estamos sufriendo ahora, por cierto. El mundo pide paz. Todas las cripto están copiando a Bitcoin. Pues la verdad es que no lo sé, pero vamos a echar un vistazo muy rápidamente, mirando para la operación, que parece que se está dando la vuelta. Vamos a ir aquí a cambio. Vale, tenemos subidas muy fuertes. Celo, LRC, NS, KNT, Shiba. Bueno, esta es ya menos. Y a ver, vamos a mirar todo lo contrario. Bueno, pues muchas. ¿Dónde estabas? Vale, el mundo pide paz. No todas van con Bitcoin. Vale, hay días que sí, hoy no. Mirad que todas estas están teniendo una fuerte caída además. Tanto Gala, C, GMT, XMR, GRT, Atom, están cayendo. Unas están cayendo y otras están subiendo. No todas están... siguen los pasos de Bitcoin, ¿eh? No todas. Bueno, vamos a ir cogiendo esto por si tenemos alguna vela dentro de la zona de profit, porque parece que el suelo ha soportado bien, al menos por el momento. Así que bueno, todo queda, las probabilidades de rascar algo aumentan. Caso 1221, buenas tardes. Para suscribirme en Telegram, donde me aclaran unas dudas, puedes entrar en el grupo de Telegram de este link de la descripción. Pensé que ya estabas dentro. Caso 1221, entra y las dudas que tengas, cualquier duda que tengas, pregunta en el grupo, ¿vale? Si estoy yo, te puedo responder yo, ¿vale? Si te leo. Etienne Torres, ¿por qué no abriste long abajo en el soporte? Bueno, a ver, yo me marco unas zonas porque muchas veces no viene a buscar aquí el soporte. Muchas veces no viene a buscar el soporte, pero es una opción también. Es una opción también. Vale, y de hecho, con paciencia, podemos hacer una cosa también. Esa sería otra estrategia, ¿eh? Vale, yo creo que la estrategia de bandas de Bollinger en este caso
es la estrategia que más variantes tiene. Porque aquí, por ejemplo, perfectamente podríamos venir, como tú muy bien dices, aquí la estrategia se da de una manera. Esperamos a que se apoye aquí y, lógicamente, no vamos a entrar en la primera vela. Esperaríamos 2, 3, 4 velas y después ya entraríamos en long. Porque quiere decir que después de 4 o 5 velas, o 3, a ver, es una aproximación, es que ha aguantado bien el soporte y entraríamos, ¿vale? No, no es una operación sobre segura, pero nos daría mucha confianza. ¿Es una opción? Sí, ¿por qué no? Pero muchas veces tenemos los retrocesos en la siguiente vela o en las dos siguientes velas próximas a la rotura de la banda de Bollinger. Por eso yo he entrado ahí. Yo lo que uso es el soporte para colocar mi stop loss por debajo, como lo tenemos aquí. Pero si quieres entrar en esta zona, ¿vale? Que es una opción muy buena. La verdad es que, mira, me alegro que me lo hayas preguntado porque sería una buena estrategia también. De hecho, ya sabéis que yo todo lo que sea soportes y resistencias confío mucho en ello, ¿vale? Y entonces aquí la única diferencia es que habría que buscar un stop loss más bajo, ¿vale? Todavía no hay nada dicho, ¿eh? Estamos en la misma zona y todavía nos pueden liquidar. De hecho, vemos que está Bitcoin ahora mismo también en un momento de caída, así que no hay nada dicho. Como os digo, si esta operación la fallamos, por lo que sea, no nos preocupa, ¿vale? Aparte, no nos estropearía lo que llevamos. Ahora mismo, bueno, tengo una operación abierta, pero el balance ya está en 5.102. Pasa que ahora mismo tengo 100 invertidos en esta operación y por eso no me sale. Vale, de 5.000 ya subimos a 5.100. Por el momento. La cuenta va creciendo. Fallamos una operación y perdemos ahora mismo, pues, qué sé yo, un 2% o un 3%, pues tampoco supone mucho, ¿vale? Si podemos rascar algo de profit, ¿vale? Pues rascamos algo de profit, de eso se trata, ¿no? Con paciencia, siempre, con paciencia. Mirad que llevamos un buen rato aquí, parece que ya estamos dentro de la zona de profit. Vale, genial, genial. A ver si tiene una sacudida fuerte hacia arriba y podemos cerrar con algo de profit. Vamos a ver. Ahora es que es el momento donde hay que estar muy atento también, porque el cerrar una operación también hay que pensar cuándo cerrar la operación, ¿vale? Porque sabemos que ahora mismo esta vela es positiva, pero no sabemos si va a seguir subiendo, si de repente se va a dar la vuelta, ¿vale? Porque esto ya es una cuestión de buscar un profit que nosotros nos sintamos cómodos. Ya sabéis que yo entre un 0,80 y un 1,40, ¿vale? Entre un 1, 1,20, 1,40, 0,80 a veces. A veces incluso hasta menos, ¿eh? El viernes rascamos ahí una de 4 y pico. Después pasamos a verlo. Por eso, no sé si habéis visto la miniatura del vídeo, por eso he puesto eso, que había puesto, a ver dónde lo tenemos, historial de trading. Esto, 4,29 en 5 minutos, se titula, o sea, la miniatura. Y es verdad, mirad, entramos a las 11:39 y salimos a las 11:44, ¿vale? 4,29 en 5 minutos con AVAX, la recordáis, ¿no? Creo que fue la única operación, sí, la única operación que abrimos. Y operación muy buena, por cierto. Vamos a ponernos aquí en mis posiciones.
Bueno, vamos a ver si somos capaces a rascar algo aquí. Aquí no vamos a rascar un 4%, ¿vale? Vamos a apartar el take profit porque ¿de qué nos interesa tener el take profit ahora mismo aquí pegado? Lo que nos hace es hacernos perder. No perder, sino ganar menos, porque si de repente sube una vela grande, cerramos antes de tiempo. Por otra parte, el stop loss vamos a subirlo un poquito para minimizar pérdidas. Ahí lo tenemos. Si el mercado vuelve... Esto es por si viene alguna mecha de estas rápidas, ¿vale? Si el mercado vuelve a corregir otra vez hasta aquí, yo me vuelvo a apartar un poco más. Vamos a ver qué hace esta vela. Eduardo Verdac, Ale, ¿cómo hacen esos barridos? Porque uno pone una orden en un precio. No creo que ellos pongan 100. No sé si te refieres a las ballenas, los movimientos. Ellos no operan con 100 dólares. Ni con 100.000. Bit2Man desde Mallorca, un saludo. Carlos Chegüe, creo que va para abajo. Veremos a ver para dónde va. Que vaya para donde quiera. El caso es que al menos podamos salir aquí con un poco más de profit del que tenemos, ¿vale? Porque ahora mismo no nos daría para pagar las comisiones, ¿vale? La comisión es 0,22. Bueno, tenemos 0,23, pero el caso es rascar al menos, pues, no sé, 0,80, 0,70, un 1%. Veamos a ver si nos da la opción de ello. Por el momento, la operación, continuamos con ella abierta, a ver. Desde Costa Rica, Senéis Salas. Carlos, muy buenas. Elsa, desde Móstoles. Neftali Reyes, llegando tarde y dejando mi like. Saludos, muy agradecido, amigo. Un saludo. Daniel Cantoral. Hola, esto no es un bull run, es una trampa. Se irá a 15.000. Bueno, yo creo que no sé, ya no sé qué pensar, la verdad, pero. Lo que sí está claro es que la subida no es orgánica. Solamente con ver la gráfica en gráfico diario vemos que la subida no es una subida orgánica, sino manipulada. Vale, entonces puede que haya una corrección importante, pero habrá que esperar a ver qué zonas se rompen, qué zonas no se rompen. Por el momento lo que estamos, bueno, olvidaros aquí en 5 minutos, ¿eh? Aquí no vemos nada. Pero en gráfico diario está consolidando. Y cuidado, que como pase unos días y consolide por encima de los 20.000, ya no baja. Cuanto más tiempo se mantenga el precio por encima de una resistencia, más fuerte se hace, ¿vale? Eso se llama hacer suelo. Creo que la mayoría lo sabéis, pero bueno. Si hay personas nuevas ahora mismo en el chat, viendo el vídeo, pues para que lo sepáis, cuanto más fuerte se hace un suelo, ¿vale? Más difícil es de romper después. A no ser que pase cualquier cosa, que caiga cualquier historia o... No sé si os fijáis que incluso esta semana... A ver, y nosotros que vemos las noticias, yo veo las noticias, por ejemplo, todo a diario, las noticias de cripto, me refiero, no las noticias del telediario. Estos días son todas positivas. No veo ninguna noticia negativa. Vale, la última noticia negativa que vi fue lo de Huobi, lo del exchange de Huobi, pero eso ya fue la semana pasada.
que si Huobi no sé qué, Huobi no sé qué, ya no se oyó hablar más nada ni de Huobi ni de nada. Vale, tanto cuento con Binance y de repente de un día para otro también se dejó de hablar de Binance. Yo creo que aquí igual ellos tienen algo que ver y dijeron, antes de que sigáis metiendo leña al fuego y nos hundáis el chiringuito, vamos a darle caña para arriba a esto para que se olvide un poco todo. Yo creo que pueden ir por los tiros, ¿eh? Hay empresas que fuertes que no, a ver, hombre, si cae Huobi, pues Huobi es, al lado de Binance es una hormiga, ¿vale? Bueno, esta vela parece alcista, también veremos a ver. Alguien me saludaba por desde Inglaterra y se me ha ido el mensaje. Vamos a ver. Ay, desde Inglaterra. Miguel Lima, un saludo. Rafael Molina. ¿Qué te parece trabajar las Bollinger a 25 de ancho con una media de 100? Bueno, tú puedes en la configuración, puedes cambiar todo lo que quieras. Y la media de 100 depende de la temporalidad en la que estés. Fran Muñoz, son velas japonesas, Fran. Etienne Torres, ¿cómo puede ser que hay travers de más de 100% de profit? ¿Es por el apalancamiento? Sí, claro, a ver, claro que es por el apalancamiento. ¿Ves que el mercado haya subido un 100%? Ya lo hemos visto al principio del vídeo, el mercado subió un 38%. No veste que empezó la subida, sino veste los mínimos. Veste los mínimos. El que haya abierto una posición en long en los 15.000, 15.600 o por ahí, que fueron los mínimos, no recuerdo muy bien. Si abriste una posición en long sin apalancamiento, ya estoy diciendo, hubieras obtenido ahora mismo pues esto, un 38, un 40% casi. Pero bueno, no creo que nadie haya abrido una posición en long en los 15.000 y la tenga abierta hasta ahora. O la haya tenido abierto y se haya beneficiado de la subida esta. Igual alguno habrá, no lo sé. Pero sí, es por el apalancamiento, claro. Pasa que a mayor apalancamiento, mayor es profit, pero también hay que tener cuidado porque si se va en tu contra, también las pérdidas también se multiplican por el apalancamiento, ¿vale? Efren Jiménez, desde Venezuela, un saludo. Valentino Antenucci, ¿cuánto es tu promedio de ganancia al día, semanal o mensual? Vamos a contarlo mejor en mensual, más que nada porque ni opero todos los días ni tengo una ganancia estipulada. Vale, depende de lo que opere, depende del mercado, depende de muchas cosas. Vale, y tampoco salgo todos los meses en positivo. La mayoría sí, pero algún mes he salido en negativo. Vale, suelen ser los profit, los meses de profit mucho más abundantes que los meses en negativos. Vamos, lo que viene a ser anualmente, siempre salgo en positivo. Anualmente, pero tengo meses en negativo. Así que es un poco complicado de decirte cuánto puedo obtener. Vale, en base a mi capital total, pues hay meses que puedo sacar un 5, otros meses un 3, otros meses un 7, otros meses un menos 2. Cuando salgo negativo suele ser cantidades pequeñas, porcentajes pequeños me refiero, un menos 2%, un mes, menos 1, menos 2, o a veces más, depende.
Caso 1221 para suscribirme en Telegram a todo. ¿Qué cosas adicionales tengo? Ah, te refieres si tengo algo premium en Telegram. No, no, es un grupo gratuito, no hay más. Adicionales. No, no, tú no tienes que suscribirte a nada. Tú entras en el grupo y ya estás dentro. El grupo es gratuito. No tengo ningún servicio premium ahora mismo, ¿vale? Digo ahora mismo porque puede que dentro de un mes, pues igual tengo una herramienta o cualquier historia que es premium o VIP o alguna cosa. Como esas cosas van surgiendo, ¿vale? Pero hoy por hoy, todo lo que tengo ahora mismo es gratuito. Y el grupo de Telegram va a seguir siendo gratuito. A no ser que haga algo, como te digo, algo VIP, que entonces sería pues un canal aparte o un bot aparte o alguna historia. Pero bueno, si en el caso de que pase, de que haga algo así, avisaré por el grupo, ¿vale? Cripto inversión. Poco usas en los directos la estrategia de Heikin Ashi y el CCI. No es que use poco, es que de momento en los directos estamos usando nuestro indicador, ¿vale? Que es este que tenemos en pantalla. Perdón, este. Vale, que estaba en BinX. Vamos a fijarnos bien en la operación porque probablemente cerremos dentro de poco. Ya tenemos un 61%. Vamos a ver si... si eso aumenta un poco. Hay que estar muy atentos. Un 82, 1,2. 0,96, 1,2. Vale, cerramos en 1,2 porque... porque... porque es bastante. Y se quedó ahí trabada la vela. Y yo no sé si eso va de repente a bajar otra vez o qué. Vamos a ver. Si lo cogimos bien, vale. Pensé que podríamos haber cogido a veces, por la volatilidad del mercado, hemos cogido un 1,2. Pero a veces la propia volatilidad, desde que le das al botón de cerrar, ¿vale? Haces clic en cerrar y se empieza, ¿vale? Empieza a refrescar la operación, pasa unos segundos. Y si el precio se mueve en esos segundos, si te va en tu contra, pues vas a cerrar en otro precio, ¿vale? Bien, tenemos ahí al link con un 1%, muy guapo. Recordad que esto es un 1% de la cantidad invertida aquí, no de mi capital total, ¿vale? Eso tenéis que también tenerlo en cuenta. Por eso yo es que... lo que... no sé quién me preguntaba antes, Valentino. Ah, vale, Valentino, sí. ¿De cuánto ganaba? Es depende, depende. Además va... de acorde al capital total, no a lo que invierta aquí, ¿vale? Y aquí estoy poniendo el 2% de mi capital total en cada operación, el 2%. Y luego yo voy a obtener el 1%, bueno, el 1% en esta estrategia, ¿vale? Que en 5 minutos, perdón. En 15 minutos estos números se multiplican por 3, ¿vale? Es una cuestión matemática. En 5 minutos tenemos unos profit, pero en 15 minutos los profits se multiplican por 3. ¿Vale? ¿Veis cómo la vela ha retrocedido? Y hemos cerrado justo, justo arriba del todo. De hecho, bueno, quizás, no sé si hoy o mañana o cuándo. Bueno, no, ya he venido a limpiar ahí. Vamos a ver cómo va esto. A ver si nos arroja alguna más. Y si vemos tranquilidad aquí, ¿eh? Porque si no, nada. Si lo vemos tranquilo, sí. Vamos a borrar esas dos líneas naranjas del análisis de antes. Bien, esto sí me gusta, ¿vale? Que arroje dos, ¿vale? Eso quiere decir que... oye, no está la cosa tan... Vamos a mirar a Sanz, por ejemplo. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Y si no lo vemos bien, tenemos a Maná también, ¿eh? Pero bueno, vamos de una en una.
El duque de Oz sigue bajando. ¿Te refieres a Bitcoin? Sí. Bueno, bajando o consolidando. Consolidando. Fijaros que se ha tropezado aquí con esta zona. ¿Vale? Se ha tropezado aquí con esta zona. Pero bueno, vamos a mirar Sand, que se nos escapa. Bueno, nada, esta por el momento no la voy a coger. Por esto. Tenemos esto. Esta zona es la más importante. ¿Por qué? Porque esa zona de Max. Vale. Cuidado, que pueda llegar. Puede llegar. Si llega a esa zona, si la cogemos. Si llega a esa zona, la cogemos. Vamos a ir preparándonos con todo. Vale, ya la ha tocado. A ver si aguanta. 5. Si no llega otra vez a esa zona, a tocarla, no entro porque ya estamos tomando una mala posición. Si entramos aquí en short, estamos cogiendo una mala posición. Tiene que volver a esa zona otra vez, ¿vale? En 5 minutos es lo que tiene, que entramos tarde. Y de hecho, lo tengo un poco fastidiado, ¿eh? Porque esta vela, bueno, le quedan 2 minutos y 47. Vamos a intentar coger la mejor posición. A ver. Tiene que coger más impulso. De nuevo, otra vez. Pero es que, mirad, tenemos el estocástico ya casi cruzándose, ¿eh? Esta me parece que la vamos a dar por... Se nos va a escapar seguramente porque yo aquí no voy a hacer un short, aunque es fácil. Veis que está bajando y sé que alguien me dirá, ¿y por qué no entras si está bajando? ¿Por qué no entras en short si está bajando? Y si el estocástico se va a cruzar, no entro porque sería coger una mala posición. Vale, la buena posición es esta de aquí arriba, este área. Todo lo que esté dentro de ese área es una buena posición. ¿Por qué? Porque me coincide con este máximo anterior y con este. Vale, no me hace falta ir más atrás en la gráfica. Tengo suficientes datos ahí, de sobra. Si llega a ese punto, la cojo. Si no, pues nada, no se coge, ya está. La damos por perdida. No por perdida, porque no estamos perdiendo dinero. Vale, simplemente estamos perdiendo una oportunidad, pero no dinero. Se queda rabia, porque la tenemos ahí. Y el análisis es buenísimo. 2 puntos máximos y el tercero, respetando a la perfección. Se queda mucha rabia no cogerla. Vale, pero es que yo aquí no entro por ese motivo. Aunque esto pueda hacer así y corregir hasta aquí. Da igual. Hay que entrar aquí. Si el trading de por sí ya es complejo, ¿vale? Y con todo y haciéndolo todo bien, nos van a saltar muchos stop loss. Imaginaros si tomamos una mala posición de entrada. Entonces ya apaga y vámonos. No obstante, nos vamos a quedar aquí con la pantalla abierta porque, bueno, si no es esta vela, puede ser la próxima vela y volver otra vez a la misma zona, ¿eh? Cuidado. Fijaros en el volumen. Mirad el volumen. ¿Lo veis, eh? De momento el volumen... acompaña. Bueno, mientras vemos lo que hace eso, os leo otro poco por aquí. A ver si esta vela que empieza ahora, a ver si va a esa zona y podemos tomarla, ¿vale? Parece que va cogiendo impulso. Si me quedo callado así a veces es porque estoy concentrado, ¿vale? Estoy a veces...
Valentino, 500 VST, ¿cuántos USB ton? Perdón. 500, que me trabo yo solo. 500 VST, ¿cuántos USBT son? Pues depende del valor que tú le quieras poner, ¿vale? Es cuenta demo. Yo lo replico, por ejemplo, con el dólar o con el USBT. 500 USBT o 5000, perdón, 5000 VST, pues puedes usarlos como si fuesen $5,000 o 5000 USBT. No tiene valor, es una moneda virtual, ¿vale? Pero si tú vas a operar en cuenta real con dólares o con USBT, mejor dicho, pone el mismo valor para hacer los cálculos, ¿vale? Caso 1221. Sí, estoy. Es para suscribirme a las secciones premium. Vale. Pues por el momento, ya te digo, lo único premium que hay es el servicio de Fab Indicators, pero que, bueno, básicamente es el creador de este indicador y tiene muchos más. Es el único servicio premium que hay, pero eso no lo llevo yo, ¿vale? Eso, si te interesa algún indicador más de los que tiene Fab Indicators, que por cierto son todos los indicadores una brutalidad, ¿vale? Puedes ponerte en contacto con ellos, pero ese tema sí que ya no lo llevo yo, ¿vale? Valentino, para hacer trading hay que meter dinero en forma de USBT. No necesariamente. Puedes depositar la criptomoneda que quieras y después vas a convertir y conviertes en USBT. También tienes la opción, si verificas la cuenta, algo que no recomiendo, ¿vale? Hacer la verificación Kick. No lo recomiendo. A ver, si fuese, no lo sé, si estuviésemos en una zona, por ejemplo, de peligro, como estábamos antes y cosas, bueno, o cerca de una regulación que fuese a ser mañana, me explico, no recomiendo hacer la verificación Kick. Pero si quieres depositar dinero fiat, tienes que hacer la verificación Kick. De todas formas, si vas a depositar fiat, prueba. Cuando te digo fiat, me refiero a euros o dólares, espero que esto, si me entiendas, prueba igual mediante los servicios que te deja, que son Monpay y otro par de plataformas más que hay por ahí, porque conozco algún caso de gente que ha depositado fiat aquí en BinX sin verificar la cuenta, y eso es la leche, ¿vale? Yo no lo sé porque yo no tengo la verificación hecha y tampoco he depositado nunca fiat, así que no lo sé. Y así que, bueno, y aparte, ya que me estás preguntando, te dejo aquí la promo de Binx mientras me bebo un trago de agua, como siempre. Y muy atento a lo que te voy a poner ahora, que te puede sacar de muchas dudas. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BinX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación Kick, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro, os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles,
criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda UST, que es la moneda virtual de BinX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Desde Sevilla, JJB10, un saludo. Desde Argentina, Eduardo Pouso. Nacido en el 85, muy buenas. Andrés, ¿cómo cambias o editas el stop loss o el take profit? Pues aquí en BinX lo tienes bien fácil. Ahora mismo no tengo ninguna operación abierta, pero te van a salir dos líneas de puntos, una con el take profit y otra con el stop loss. Te pones encima, haces clic con el ratón, clic pausado, o sea, mantenido, ¿vale? Y arrastras. Arrastras a donde quieres ponerlo, ¿vale? De Legend 19, muy buenas. Desde Uruguay, Eduardo Pérez. Jin, buenas tardes. Dejando mi like, un saludo, Jin. Bueno, esta parece que, como os dije, ¿vale? Veis que la tendencia todo apuntaba, aquí va a haber este retroceso. Pero yo no entré, porque yo no quiero entrar aquí. Yo quiero entrar aquí arriba, ¿vale? Yo soy cabezón. Soy cabezón, quiero entrar aquí arriba, no aquí, ¿vale? Por ese tipo de tonterías, por ese tipo de cosas, de hacer las cosas, bueno, como creo que va a bajar, ¿qué más da por esto? Pues voy a cogerla aquí. Pues por ese tipo de cosas, yeah, es como no se avanza, ¿vale? Porque al final vas a tocar más stop loss de los esperados. Caso 1221. ¿Tienes en Telegram opciones premium? Es que no sé si sos vos. No, yo no tengo opciones premium en Telegram. No tengo nada premium en Telegram. Asegúrate de que estás en mi grupo y no en otro, ¿vale? De paso, aprovecho, importante, para comentar, me lo comentó por privado antes en Telegram un chaval, y ya lo comento yo por aquí también, ¿vale? Estos últimos días es exagerado en el grupo de Telegram la cantidad de gente que entra para estafar. Es una cantidad, estoy echando del grupo más o menos una media de 15 personas, expulsándolas del grupo. Personas que no se sabe si son bots o si son de casa de... No, yo no lo sé, no lo sé. Ellos cogen, te escriben, te dicen hola o hello o su madre y te empiezan a ofrecer ahí estafas y que entre aquí, invierte aquí, no sé qué. A ver, lógicamente, los que ya llevamos tiempo en esto ya sabemos que son estafas. A ver, lógicamente, la gente dentro de Telegram se esconden muchos estafadores, ¿vale? Ahí no hay ningún tipo de reconocimiento, a no ser por la IP en caso de una investigación o cualquier cosa, pero nadie llega a eso. Estafan, cierran la cuenta o cambian el nombre y se piran. Así que mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Y a lo que te decía, a ver si te encuentro el mensaje. Caso 1221. No tengo opciones premium, yo no. Como te digo, opciones premium es Fabindicators, pero Fabindicators no tiene nada que ver conmigo en este caso, ¿vale? Me refiero a que yo trabajo con el indicador suyo, ¿vale? Eso sí, pero él tiene su propio ecosistema donde tiene más indicadores. Este es gratuito, que es el que estamos usando, pero él tiene más indicadores premium, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver conmigo. De hecho, no está en el grupo. No está en el grupo de Telegram.
tienes en... Si te refieres a eso, creo que te refieres a eso, no lo sé. Me salió lo de las estafas porque es muy común que haya gente, porque he visto por ahí otros grupos haciéndose pasar por mí, otros canales de YouTube respondiendo los mensajes con el mismo logotipo de YouTube haciéndose pasar por mí. A ver, yo lo que hago es cojo y cuando lo veo los bloqueo y punto. Así que yo no sé por qué pierden el tiempo haciendo esas gilipolleces, la verdad, porque yo nada más que veo un mensaje, muchas veces me avisan, ¿eh? Pero otras veces no me doy cuenta. Y yo en cuanto veo un mensaje por ahí con el logotipo mío, haz clic aquí o no sé qué, o entra aquí o no sé qué, tonterías, porque ya ves tú qué manera de bueno, y yo cuando veo los mensajes pues los bloqueo, a ver, yo no sé por qué pierden el tiempo de esa manera. Será porque algunos sí que estafan, si no, no lo harían, así que tener cuidado. Elsa Fernández, ¿fuera del directo haces scalping también o tienes algo en hold? Pues te cuento mi manera de hacer las cosas, ¿eh?, en el mundo cripto. Ahora mismo estoy algo líquido en Bitcoin, algo, pero un porcentaje bastante pequeño. ¿Por qué? Porque yo creo, ¿vale? O el análisis hasta ahora era que esperar a que bajara a niveles más bajos para comprar más. Veremos a ver lo que pasa. Por otra parte, no hago scalping normalmente, opero en 15 minutos, creo que ya lo he comentado varias veces, esta misma estrategia, pero en temporalidad de 15 minutos. Aquí no puedo hacerlo, ¿vale? Porque si no, no nos saltarían alarmas apenas, ¿vale? Y nada más, en Bitcoin yo no sé cómo estarás tú, Elsa, o cómo estará la gente. Pero habrá quien esté expuesto al 100%, habrá quien esté líquido totalmente esperando que el precio baje a niveles inferiores. Yo todavía no sé lo que voy a hacer ni en qué punto comprar. La verdad es que estoy igual de indeciso que el mercado. Por una parte, como a todo el mundo le gusta entrar en una zona más baja para comprar, ¿vale? Para comprar más barato. Ahora mismo yo, a ver cómo está Bitcoin ahora mismo, 21.170 y se espera que corrija, ¿vale? Después de una subida como la que hemos tenido, pues, bueno, aquí en 5 minutos no lo vemos bien, pero después de toda esa subida de un 38% desde los mínimos, sería una locura comprar ahora Bitcoin, ¿vale? Yo tenía un poco acumulado de abajo, ¿vale? Un porcentaje muy pequeño y es con lo que estoy ahora. Pero estoy prácticamente esperando a que baje para comprar. ¿En qué punto compraré? Pues no lo sé, porque yo, por ejemplo, tenía un punto objetivo antes de esta subida que os había enseñado aquí y que eran, pues bueno, sobre los 13.900. Bueno, vamos a poner en los 14.000. Tenía ese punto objetivo para comprar. Ese punto objetivo ya no va a ser el mismo. Vale. Yo ahora, si retrocede, para mí un punto objetivo para comprar, por ejemplo, sería si tocamos los 16.000, los 17.000. Yo unos 17.000 ya entraría fuerte. ¿Por qué? Porque el escenario cambió. Y entonces hay que ir con el escenario, ¿vale? Yo ya no creo que vayamos a ver niveles inferiores. No creo, pero bueno. Basta que todo sea una ilusión, porque el mercado juega con los sentimientos, ¿vale? Nos hace ver que estamos alcistas, de repente nos hace ver que estamos bajistas. Ya veis que hace nada estábamos con todo lo... Fijaros, mirad hasta qué punto llega... os voy a poner un ejemplo, Hasta qué punto llega la psicología nuestra, la psicología humana. Hace, yo creo que 10 días... o vamos a dejarlo en 2 semanas, estábamos todos pensando que iban a quebrar todos los exchange, toda la gente enviando el dinero a billeteras frías, que iba a cerrar Binance, que iban a caer todas las criptomonedas, que iban a desaparecer todas.
Vale, y mirar cómo cambia en unos pocos días la mentalidad. Ahora ya hay gente que está diciendo que no, que de aquí a mayo que nos vamos a los 100.000, cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, y el precio tampoco es que se haya movido mucho, ¿vale? Porque si ponemos una gráfica de 4 horas, o el gráfico diario, que ya lo puse antes, si lo vemos así de cerca no vemos nada, ¿eh? Porque así no vemos nada. Pero si ocultamos el indicador y ponemos esto así, así es como se ve bien, ¿vale? Aquí es como se ve bien. Vale, aquí están los máximos históricos. Esto es noviembre, ¿vale? Octubre, mes de noviembre. Esta es la corrección que os dije antes, que fuimos a visitar los 47.000, donde desde aquí hasta aquí subimos nada más y nada menos que un 45%. ¿Vale? Y ahora mismo, desde los mínimos hasta aquí, llevamos un 38%. Así que todavía podríamos subir, como os digo, ¿vale? Y como os digo, esta limpieza aquí de liquidez está aquí. Mirad todo esto. Ya sabéis que yo no opero liquidez ni nada de esto, pero en estos casos para analizar, pues sí, tenemos ahí una zona que mientras no se rompa esta zona, seguimos bajistas. Mientras no se rompa esa zona. Os digo, 30.000, 31.000, 29.000... Vale, incluso 32.000. En el momento que rompamos esa zona ya estamos alcistas. Pero mientras tanto, no. No creo que lleguemos a tanto, ¿eh? Vale. Y más a la marcha que llegamos. Mirad la marcha que llevamos, ¿eh? Mirad a ver en qué puntos de un gráfico veis tantas velas verdes sin ninguna. Sin ningún. En vela diaria, ¿eh? En vela diaria. Vale, salta a la vista que no es algo natural, normal. Bueno, bueno, a ver, que esto, que nos vamos otra vez a este punto máximo. Vamos a dejarla ahí, a ver. Por lo pronto hicimos una operación y le hemos rascado ahí un 1%, que está muy bien, vale. Bueno, os leo un poco, ahora sí. Llevamos ahora mismo 1 hora y 22 minutos. A ver dónde estamos. Javier Eduardo, saludos desde Colombia, un saludo. ¿Por qué no operas Forex? Yo opero en MetaTrader 4. A ver, yo operaba en MetaTrader 4 también, pero hace 10 años. Y salí muy escarmentado. Fernando José, Retes Heredia, un saludo en primer lugar. Esa estrategia que estás usando ya la subiste en vídeo, claro. En la descripción de este vídeo tienes los dos vídeos de interés, ¿vale? Que tienes que ver. Andrés, me preguntas lo mismo. ¿Hay vídeo de la estrategia? Sí, hay muchos. De mano, todos los directos que subo son con la estrategia, pero para aprender bien la estrategia, a configurar este indicador, ¿vale? Porque la magia está en este indicador, ¿eh? Tenéis que ver los dos vídeos que están en la descripción. Son dos vídeos, ¿vale? Nada más. Tito Pelei, ayer mis entradas fueron en zonas de soporte y resistencia. Hoy en la mañana no fueron tan asertivas. Me imagino cosas del mercado. Bueno, cosas del mercado y que cosas de que no siempre vamos a acertar. Vale. Desde México, Jorge Francisco Rivera, un saludo. Y me preguntas también si recomiendas hacer copy trading aquí en BinX. Hombre, yo no estoy aquí para recomendar nada. Es un primer lugar. Tienes el servicio de copy trading. Lo que quiero que te fijes bien es aquí en copias. Vale, yo veo todo el copy trading. Solo he visto a dos personas con una gestión de riesgo adecuada y que se mantienen en el tiempo. Vale.
Simplemente tú entras en BingX y haces el filtrado. Tengo un vídeo por ahí. Vete en la sección de vídeos, te vas para abajo y hay un vídeo que la miniatura se llama... El título del vídeo no lo recuerdo, pero la miniatura pone toda la verdad sobre el copy trading. O algo así. Toda la verdad sobre el copy trading. Eso en la miniatura, escrito, ¿vale? En la imagen. Mírate ese vídeo. Mírate ese vídeo porque te va a resultar muy interesante. Y después tú ya decides si usas el servicio de copy trading o no. Caso 1221. Te pregunté por premium porque me llegó una alerta usando tu estrategia 8 y enlaza a tus vídeos. Entré al grupo y ofrecen suscripción para premium por 2 meses. Pero es que, a ver, creo que te estás liando. Usando tu estrategia 8, una alerta. Que es que no, de verdad, no sé lo que me estás queriendo decir. Habla con los de con Fabindicators, ¿vale? No sé, ¿estás dentro del grupo de Fabindicators? Porque es lo único premium. Yo no sé si dentro de... ¿Qué alerta? ¿Una alerta de dónde te llegó la alerta? Estrategia 8. La estrategia 8 es esta. ¿Vale? Lo único que puedes hacer, o que hiciste seguramente... Este es el indicador, ¿vale? Fabindicators es el creador del indicador. Si te entras aquí a la... Bueno, no, aquí no. Aquí es la página del indicador. A ver si es lo que me dices, porque si no... Fabindicators. Bueno, es que no controlo yo mucho esto. Stream, script, seguidores... No controlo yo mucho esto, ¿vale? Ponte en contacto con él. Pregúntale si es de Fabindicators o... Pregunta por el grupo. Pregunta en el grupo. Mira a ver qué es eso del premium, porque yo no tengo nada premium, ¿vale? Antes, si es Fabindicators, no hay problema. No hay problema, ¿vale? Porque... Pero si no es... Eso quiere decir que es por ahí alguna estafilla por ahí de alguien, así que ten cuidado, ¿vale? Caso 1221. Y se llama igual a tu canal de Telegram. No he pillado la diferencia. Debe tener alguna letra diferente. Pero están cobrando usando tus estrategias y vídeos. A ver, fíjate en el grupo... Se diferencia muy bien mi grupo de otro grupo. Mi grupo tiene 4.500 seguidores. Miembros. ¿Vale? No es muy difícil de diferenciar un grupo de 4.500 seguidores a un grupo de 200. Otra cosa. Mi grupo está dividido en temáticas. También. Bueno, ¿y qué coño? Estoy yo también. Estoy yo, que puedes hacerme mención y te voy a contestar yo. Ten cuidado, porque hay grupos por ahí que se hacen pasar por mí con el logo. Ten mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado. Yo lo que no quiero es que nadie caiga en estafas. Vale más a veces, pues eso, cerciorarse bien, que me preguntéis cualquier cosa o en el grupo, lo que queráis, pero... Jorge Francisco Rivera, lo que sí quiero comentarte es que estoy fascinado con BingX. Ya va a ser mi plataforma oficial. No, la verdad es que como para no estar encantado de mi BingX también. En el momento que te acomodas a él, te sientes muy cómodo trabajando, la verdad. Víctor Sanabria, un saludo. Bueno, esto al final hemos perdido, no perdido operación, hemos perdido la entrada. Esta era nuestra entrada, al final
Pues nada, ¿vale? Hemos rascado ahí una que está genial. Nacido en el 85, yo no tengo la cuenta verificada y a través de MoonPay he metido euros y los he convertido a USDT. Genial, amigo. Yo sabía que bueno, aparte de ti, más gente, ¿vale? Pues mirad, eso es una cosa a favor de BingX. Hay que darle 1000 puntos a este exchange, aunque solo sea por eso. Ningún exchange, ¿vale? Ninguno. O al menos que yo conozca, si alguien conoce alguno que lo diga, ningún exchange te deja depositar fiat a no ser que verifiques la cuenta. No sé si hay alguno por ahí, algún otro exchange por ahí, pero si los hay, tienen que ser contados con los dedos de una mano. Poder depositar euros de manera de extranjis. Porque eso es de extranjis, poder convertirlo a USDT y operar de forma totalmente anónima, ¿vale? Eso no se puede hacer tan fácilmente, así que genial. Ikumi Nara Fernández, la primera, hay dos, MoonPay y MoonPay. Es que ya te lo dice el propio exchange. En el propio exchange, cuando te vas a depositar, ya te aparecen las opciones. Si no te aclaras, pregunta en el grupo y te mando algunas capturas que tengo yo por ahí y te echo un cable si necesitas ayuda. Cripto inversión, ¿en qué se diferencia hacer scalping de un trading? Pues básicamente en el tiempo que estás expuesto y en los beneficios. Y hay un equilibrio ahí de los dos, ¿vale? Una operación de scalping es cuando operamos a un minuto, por ejemplo, y estamos también operando pues unos pocos minutos y nos salimos. Pero, cuidado, que también podemos hacer scalping en 15 minutos. Si entramos en 15 minutos y estamos en el mercado solamente unos minutos y obtenemos un porcentaje muy pequeñito de ganancias, también es una técnica de scalping, ¿vale? Depende del tiempo que estés. Todo lo que pase ya de, pues, que sean horas, ¿no? Eso ya es trading. Y luego dentro del trading hay muchas modalidades dependiendo. Si es trading diario, son operaciones de trading que cierras durante el día, antes de irte a la cama, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Por otra parte, swing trading ya son operaciones que pueden ir de entre 3 días, 5 días, 7 días. Eso ya es, pues bueno, depende de cada uno, pues digamos que el tiempo que tenga, por ejemplo, o lo cómodo que se sienta uno con una temporalidad o con otra. Marta Sáez de Adana. Bueno, en primer lugar, perdonad si no os respondo a todos. Ya sabéis que a todos no puedo, pero no os quedar con ninguna duda, ¿vale? Siempre lo digo. Cuando finalice el vídeo, dejadme un comentario que yo suelo contestar a casi todo el mundo, ¿vale? Marta Sáenz, de Adana. Para la temporalidad de 15 minutos, ¿hace falta ajustar algo de esos indicadores que usas? Para 15 minutos, pues bueno, te comento. Puedes ajustar la EMA. Vamos a ver cómo la tengo yo aquí. Creo que en principio la tengo a 100. Vale. Pues en 15 minutos la pondrías en 200. Eso por un lado. Y aquí vamos a mirar. Nada, todo igual. Estocástico 14.33. ¿Vale? No 14.13. ¿Vale? Porque esto por defecto, si abrimos aquí, nos viene en 14.13. Mucho cuidado, que no es lo mismo. Mirar para aquí abajo cómo cambia. Si lo pongo en 1, veis cómo nos da ahí unos picos ahí muy feos, pero si lo pongo en 3, mirad cómo se suaviza, veis cómo se pone más redondo, más guapo, ¿vale? 14.33 y nada más. El volumen por defecto es como se usa, no hay nada que configurar.
y las bandas de Bollinger tampoco, ¿vale? Elsa Fernández dio muy líquida y arrepentida de no haberle metido los días de fin de año porque no podía estar alerta a las gráficas con tanta cena, comida navideña. A ver, yo, a ver, de nada vale arrepentirse, ¿eh? No tenemos una bola de cristal, nadie, ¿vale? Además, esto nos cogió por sorpresa a mucha gente, ¿vale? No a ti ni a mí nada más, ¿vale? Estuvimos en 15.600 y ya ves, qué oferta, ¿no? Y mirad dónde estamos ahora. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa porque todavía no hay nada dicho, así que quizás vengan, yo creo que durante este año 2023 van a venir oportunidades buenas todavía, ¿vale? De hecho, como lo que os comentaba antes al principio del vídeo, la subida no es orgánica, es una subida manipulada. ¿Y qué pasa cuando hay una subida manipulada? ¿Qué pasa cuando hay una subida manipulada? Siempre pasa lo mismo, no se queda arriba. Vuelve otra vez a su punto original. Cualquier movimiento. Ya no me meto ya en... A ver, aquí estamos en el diario, aquí no vemos esos, ese tipo de movimientos. Pero cualquier movimiento que no sea, mirar como este. Mirad, este movimiento puede servir de ejemplo, no es el más adecuado porque es el caso contrario. Esta vela que veis con esta mecha es del 4 de diciembre exactamente. Vale, mirar hasta dónde bajó. Hasta aquí. Hasta este soporte. Y el mismo día volvió otra vez a subir, la manipulación, ¿vale? En este caso es una vela de un día, pero no importa, da igual. Pueden ser movimientos de más de un día. ¿Vale? Esto puede ir, qué sé yo, hasta aquí. Hasta aquí, ya os digo, hasta este área y volver a bajar otra vez sin romper la estructura. Porque si tomamos este punto después, claro, en lugar de tomar este punto con este, ya cambia la cosa. Luego ya hay que trazar, habría que trazar otra nueva línea de tendencia, ¿vale? Cogiendo nuevos puntos. Un ejemplo, vamos a ponerlo así a modo de ejemplo, ¿eh? No he hecho el análisis, pero bueno, a modo de ejemplo. Vamos a ver. A ver, estoy a modo de ejemplo, ¿eh? Ya habría que coger otros puntos. Dependiendo de cómo vayan aconteciendo las cosas, ¿vale? Buscando nuevos máximos. Al igual que aparecen nuevos mínimos, también aparecen nuevos máximos, ¿vale? Se rompe la estructura central, pero no la general, ¿vale? De hecho aquí, si ahora que lo vemos así de lejos, la estructura de aquí no hay estructura, es un rango, ¿vale? Aquí, desde que fue la caída brutal en junio, rango, rango, rango y rango y rango, ¿vale? Pero los puntos principales son estos. Y ahora vamos a por el tercero. Vamos a ver dónde estamos. Jorge Francisco, te encontré en tu página lo que dices acerca del copy trading. Ahora lo voy a ver. Vale, échale un vistazo porque si te interesa el copy trading, vale, pues ese vídeo es importante que lo veas primero para saber las ventajas y sobre todo los riesgos. Carlos Chewi, sí, hay copy trading en Bing, sí. Miguel Lima, a los nuevos operen en spot para ir aprendiendo. Recuerden que los futuros son el diablo. Miguel Lima, creo que tienes un poco de confusión ahí en el tema, ¿vale? El mercado de spot no es un mercado óptimo para hacer operaciones de trading, ¿vale? Y menos a corto plazo como estamos haciendo aquí, ¿vale? El mercado de spot es para comprar barato y vender caro.
Vale, y nosotros aquí lo que estamos haciendo es hacer operaciones cortas, entrando en long y en short. Vale. El mercado de spot no es un mercado propicio para hacer operaciones de trading, ¿vale? Eso es algo que nos vendieron, de que el mercado de spot, el mercado que nunca pierdes, solo pierdes valor y cuando se recupera el mercado vuelves a recuperar tu dinero. Mentira y mentira y mentira. Y a la vista está, gente que tenía, por ejemplo, Luna, ¿vale? Pues se fue a la ruina. Gente que tenía FTT, otro tanto de lo mismo. Así que, bueno. Elsa Fernández, así es. En spot también se pierde. Te puedes quedar atrapado un año. Un año o dos años o más de un año. Mirar ahora mismo, de momento ya ha pasado un año del cripto invierno, pero es que tampoco sabemos cómo va a venir este 2023. Pueden, y hay gente que compró Bitcoin en los 65.000. Así que, y de aquí a que el precio vuelva, que volverá, volverá, pero puede ser en el 2025. No lo sabemos. Miguel Lima desde Inglaterra. Un saludo. Bueno, vamos 1 minuto y 41, así que vamos a ver qué tenemos por aquí e ir pensando ya en cerrar, ¿vale? Hoy hicimos una operación nada más. Otras veces hacemos dos, otras veces hacemos tres, ¿vale? Depende un poco, pues, de, sobre todo, del mercado. Aquí dependemos del mercado, ¿vale? No dependemos de otra cosa más, solamente del mercado. Si el mercado está propicio, pues genial. Si el mercado está rebelde como hoy, pues nada, ¿vale? Ahora parece que está un poco tranquilo y sí podemos entrar en alguna, pero ya es un poco tarde, ¿vale? Llevamos ya 1 hora y 40. Si esto hubiera sido hace 20 minutos, la hubiéramos cogido. No pasa nada, mañana volvemos a la misma hora, así que no hay problema. Bueno, os leo por aquí los últimos mensajes y nos despedimos. Relax Music Temple hasta que vuelva a 65.000. Claro, a saber cuándo volverá a 65.000. Hay gente que está convencidísima de que va a ser ahora, que coincidiendo con el halving en el 2024, pero es que tampoco hay nada seguro. Tampoco hay nada seguro. Víctor Sanabria, sí, lo ideal es llevar el propio capital a alguna stablecoin. Bueno, depende a qué stablecoin. USDC, por ejemplo. Yo es en la única stablecoin que tengo algo de ahorros en USDC. Es la que más confianza me da. A ver, Bush, BUSD, también, ¿vale? Coincide que no tengo nada en Bush, en BUSD. Pero también lo ideal es lo que, a ver, lo más recomendable, lo que te puede recomendar cualquier persona, ¿vale? Es que se haga pues una diversificación entre las dos, ¿no? Lo tienes ahí en tu billetera fría, en tu ledger, 50% en USDC y 50% en BUSD. Vale, y por ejemplo, otro porcentaje que tenemos para hacer trading, lo podemos tener en BINX en USDT, ¿vale? Eso es, pues, yo creo que una diversificación buena, el porcentaje que usemos para hacer trading, aquí lo vamos a tener en USDT. USDT, ya sabéis que de las tres stablecoin más conocidas, esa es la que os acabo de mencionar, pues USDT se dice que es la que mayor riesgo corre. Yo, la verdad, que ¿qué queréis que os diga? Yo, para mí es la más cómoda para hacer
retiros, para hacer para todo, para hacer depósitos, para hacer retiros, la red barata, la vamos, todo, lo tiene todo. Así que si algún día le pasa algo a USBT, a mí me iba a dar mucha pena. Estoy muy acostumbrado a trabajar con USBT. Mario Hernández, quiero empezar a operar aquí contigo, pero no sé cómo operar este mercado. Te escribí a tu privado en Telegram. Claro, es que yo los privados en Telegram pueden pasar días y ¿sabes por qué? Porque tengo cientos de mensajes privados en Telegram. Y eso ya no es una cuestión de que no te quiera contestar ni de nada de eso. Es que no me da la vida. Y más que me pasó el día bastante ocupado. Pero cualquier duda que tengas, pregunta en el grupo, ¿vale? Pregunta en el grupo y incluso en el mismo grupo, si me haces una mención, ¿vale? Con el arroba, con el símbolo arroba, me haces una mención a mí, porque así ya me, vamos, me alerta a mí y si tengo tiempo te puedo contestar yo a ti directamente, ¿vale? Pero ¿qué duda es la que tienes? Me dices que no sabes cómo operar este mercado. Si tienes que empezar de cero, yo no doy clases, ¿vale? Tienes que saber que yo no doy ni clases particulares ni mentorías. De momento. Digo de momento porque no se sabe lo que puedo hacer mañana. Mañana igual me da por hacer mentorías mediante Skype y las hago, ¿vale? No lo sé. Hoy por hoy no. Y hoy por hoy lo único que tengo es un curso básico de trading que lo tienes dentro del grupo. Dentro del grupo te vas a herramientas y tienes un curso básico. Es gratuito. Es un vídeo de YouTube que dura aproximadamente 2 horas nada más. ¿Vale? Poco más que una película. Te sientas, lo ves y al menos tienes unos conocimientos básicos. Porque si no sabes nada de trading, para enseñarte a hacer trading necesitaría, no lo sé, años. Estamos hablando de años, ¿vale? Yo creo que Mario Hernández, si estando en el grupo de Telegram, si vas a la sección de herramientas varias, te ves ese curso que te digo, te ves los 2 vídeos de la descripción de este directo, te ves luego los directos, eres un poco asiduo a ver los directos que hago todos los días, no te hace falta leer ningún libro de trading. Es que lo que viene en los libros de trading, soporte, resistencias, lo estamos viendo aquí todos los días, ¿vale? Hay cosas que lógicamente no te voy a poder enseñar, como psicotrading, como a controlar tus emociones. Te puedo intentar dar algunos truquillos, ¿vale? Para no caer en esos impulsos, ¿vale? Que nos juega el mercado a veces. Pero bueno, lo básico lo puedes aprender de fácil. Sin salirte del canal, ¿vale? Nacido en el 85, el holder puro y duro compra cuando está bajo, pero cuando vende, ahí está la cuestión. Mira, fíjate la operación de trading que hice antes. Bueno, no es esta, era esta de Link. En Link tenía muy claro dónde entrar, pero no tenía claro dónde salir. Te das cuenta, ¿no? Yo tenía claro dónde entrar en la operación. En el trading pasa lo mismo. Tú dices, cuando toque aquí, entro. Genial, ¿vale? Cuando toque aquí, cojo y me abro una operación. ¿Vale? ¿Y cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? Si esto no sé cuándo va a bajar. No sé, o sea, no sé si se va a detener aquí, si se va a detener aquí o si va a seguir bajando. Vale, entonces ahí entra un poco la psicología, ¿vale? En Bitcoin, por ejemplo, pensar que cada máximo, si ahora por ejemplo en Bitcoin el máximo creo que son los 67.000, ¿no? Si los pasamos, si superamos la próxima subida, puede que sea en 2024, 2025, no sabemos. Si superamos ese nivel, ¿qué pasa?
¿dónde está el techo? ¿Dónde está el techo? No hay techo. Es algo nunca visto. Entonces ahí es lo complicado. Porque ahí no se sabe lo que puede pasar. No sabemos si nos podemos detener en los 100.000 o en los 80.000 o en los 300.000. No lo sabemos porque nunca hemos estado ahí. Y no tenemos atrás, como tenemos aquí, máximos o mínimos para poder marcar. ¿Vale? Si hablamos de máximos históricos como de Bitcoin y sube y no tenemos atrás historial para ver, nadie sabe lo que puede pasar. Algún día lo sabremos. Vamos a ver dónde estamos. Os leo un par de mensajes por aquí más y nos vamos. Vamos a ver. A ver. Juan Signes, el indicador. Los tienes aquí, pero no lo escribas en TradingView, ¿vale? Cuotas, inversiones, estrategia 8, pero no lo escribas aquí porque no aparece. Tienes toda la información en la descripción del vídeo, ¿vale? Los indicadores y los dos vídeos que tienes que ver. Bueno, ahora sí, vamos a dejarlo por aquí, 1:51. Bueno, antes de irme, primero comentar a aquellas personas que no estáis en el grupo de Telegram. Tenéis el link en la descripción. Entrar desde el link de la descripción. Desde el link de la descripción, que hay mucho estafador por ahí suelto, ¿vale? De mano, el otro día he visto uno. Hay uno por ahí, pero que tiene, me parece que 100 seguidores o 50 o una cosa así. Y no es un grupo, es un canal. Es un canal. Se llama Cuotes Inversiones, tiene mi mismo logotipo. O sea, todo igual. Al tío ese le escribí, le mandé un mensaje. Vamos, lo puse a bajar de un burro. El tío ni se inmutó, ni me contestó. Lo que hizo fue bloquearme y sigue ahí con el canal, publicando sus mierdas de estafas. Vale, haciéndose pasar por mí, porque está con mi nombre, no con mi nombre real, pero está con mi nombre del canal, ¿vale? Cuotex Inversiones, y además tiene el mismo logotipo. Y no puedo hacer nada, ya lo denuncié a Telegram. Puse la denuncia, el reporte, y es que no sirve para nada. Para nada. Así que entrar de este el link de la descripción, no de este otro sitio. No busquéis en Telegram Cuotes Inversiones porque os van a estafar. Ya os lo digo de antemano. Así que entrar de este el link, ¿vale? Y bueno, nos vamos. Ahora sí, dejarle un like al vídeo si os ha gustado y un comentario también, un comentario positivo. Si le dejáis ahora, cuando finalice el vídeo, aparte de ayudar al crecimiento del canal, estoy a puntito de hacer el sorteo en vivo, ¿vale? Posiblemente, pues bueno, no quiero adelantar nada, pero en los próximos días. Así que digo que lo que voy a hacer va a ser escoger con una aplicación para que no haya ningún problema. No sé cómo se llama la aplicación, pero la aplicación esta lo que hace es que yo pongo la URL de un vídeo de YouTube, me escanea todos los comentarios y de esos comentarios digo que me elija un comentario. La propia aplicación. Lo vamos a hacer todo en directo, ¿eh? Como si fuese el sorteo de las bolas de Navidad. Me sale un comentario y ese comentario, esa persona va a ser el ganador. Simplemente le voy a decir que responda. Porque aquí vienen otra vez los estafadores. Si digo que eres el ganador, habrá más personas que se hagan una cuenta de YouTube o lo que sea para intentar llevarse el premio o qué sé yo, mil historias. Entonces, a esa persona lo que voy a decir es que comente a ese propio comentario que me dejó, que haga otro comentario para yo verificar que la cuenta de YouTube se corresponde. Entonces ya nos ponemos en contacto, charlamos y ya procedemos pues a todo. Va a ser un premio seguramente de, estoy ahí cotejando más o menos, pues un premio de 30 USBTs, ¿vale? Podría hacer un premio más grande, pero entonces tendría que ser premios, sorteos a más, o sea, con un intervalo de tiempo más largo. Y yo prefiero hacer sorteos, por ejemplo, uno cada mes, que está bien, y un sorteo de $30, que no está nada mal, ¿vale? Si hago uno al mes, pues oye, está bien.
Y eso, por eso es importante que dejéis comentarios si queréis participar, ¿vale? Lo digo en muchos vídeos, pero bueno, tampoco lo quiero decir mucho hasta que no llegue el sorteo, porque luego ahí es donde se va a dar cuenta la gente de que, ay, ¿por qué no dejaría un comentario? Bueno, pues ahora sí, amigos, y ahora sí, nos vemos dentro del grupo, por supuesto, y también nos vemos en el próximo directo mañana, si no surge nada, a la misma hora. Chao a todos, amigos, un saludo.